Estamos acá en la calle Esquiú y Sarmiento. Ahí podemos ver el cartel. Esquiú y Sarmiento, ¿no? Bueno, vamos a arrancar el video por aquí. Estamos en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es ir a recorrer un poco la ciudad. Vamos a ir tranqui por aquí. Vamos a ver cómo está el movimiento. Estaba intentando poner el micrófono para grabar el audio, porque me estaba dando cuenta que el audio del micrófono del teléfono sí se escucha bien todo, pero tiene poca ganancia, o sea, tiene poco volumen viene a ser. Entonces yo cuando hago la edición de video me suena muy bajo, entonces lo que estaba tratando de hacer era corregir eso. Pero bueno, no sé por qué no me lo toma al micrófono, ¿no? Así que bueno, ya lo vamos a ver. Estamos por calle Sarmiento. Son las, ya le digo, son las 7 menos 10 de la tarde. La verdad que hizo calor hoy día, ¿no? Yo llegué a eso de las 2 de la tarde aproximadamente, y no, estaba el sol, pelando el sol, hacía mucho calor. Así que bueno, ahora podemos ver ya hacia, esta noche ya está oscureciendo, ¿no? Ya se ha metido el sol. Espero que se vea bien el video, lo que estoy filmando, ¿no? Bueno, ahí le voy a mostrar un poquito el Banco Nación. Esta es la calle República y Sarmiento. Ahí le voy a mostrar. Ahí está la cartelería República y Sarmiento, ¿no? Lo que estaba viendo es que hay un museo de la Virgen del Valle, que debe ser ese que está ahí, ¿no? Y a la par se ve acá, esta es la iglesia de la Virgen del Valle, ya la vamos a recorrer. Bien. Acá le muestro un poquito la calle esta que venimos recorriendo, que es la Sarmiento. Ahí la podemos ver. Bien. Y esta es, como les decía, la calle República. Y estamos llegando acá a la plaza 25 de mayo. La verdad que está tranquilo, ¿no? Yo pensaba que hoy día la siesta, bueno, por la siesta no se veía mucha gente, pero bueno, la verdad que ya estamos ahora de la tarde y sigue tranquilo, ¿no? Así que, bueno, acá le muestro un poquito la plaza, ahí le voy a mostrar. Ahí está la iglesia de la Virgen del Valle, ¿no? Y esto que está acá es el museo. Ya le voy a confirmar bien, le voy a dejar subtitulado. Bien. Y aquí, ah, miren, tenemos un bici tour. Debe ser que alquilan bici para dar una vuelta por la ciudad, ¿no? Bueno, esta calle, que es la República, que le estaba mostrando hace rato, se ve que tenía, bueno, acá cantidad de bares, ¿no? Hoy andaba buscando para comer y la verdad que me ha sorprendido el horario, más de las 3 de la tarde estaba abierto y estaban atendiendo. Así que bueno, lo que vamos a hacer es ir por el medio de la plaza. A ver, vamos a ver por aquí. Aquí hay una figura de San Martín. Bueno, ya vimos el mástil. Lo que está bueno, lo que observo yo aquí es que tenemos como dos alturas de la plaza, ¿no? ¿A qué me refiero? Ya les muestro. Bueno, aquí tenemos una figura de San Martín. Está en el centro acá de la plaza, la 25 de mayo. A ver si se puede ver la placa. Hoy día se veía por el sol, ¿no? A ver, vamos a ver si se le ve. Bueno, dice, fundador de la independencia argentina, libertador de Chile y de Perú. Bueno, ahí está la imagen de San Martín. Está justo en el centro de la plaza. Y al frente tenemos la iglesia de la Virgen del Valle, ¿no? Ahí está. Bueno, ya la voy a recorrer, ¿no? Esa es la calle Sarmiento, que la han hecho peatonal, parece, o están trabajando. Bien.
vamos a ir por aquí. Bueno, vamos por el medio de la plaza, ¿no? Pero esto es lo que les decía. ¿Qué me refería con dos niveles? Porque la vereda está más elevado que la plaza, ¿no? O sea, como que le han hecho una bajada a la plaza y este es el nivel de la vereda. A ver. Bueno, aquí vemos Cine Teatro Catamarca. Esta es la calle. Para los que preguntan el nombre de las calles, ya vamos a ver la cartelería, porque no estoy viendo el mapa, ¿no? A ver. Bueno, pero he visto que tenía cartelería, todas las calles tienen cartel, así que a ver, vamos a hacer una pausa y ya le vamos a ir por la peatonal. Estamos en la calle San Martín. Acá le muestro San Martín. Bien. Seguimos acá por Plaza 25 de Mayo. Estamos viendo la calle San Martín, de acá de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Vamos a seguir recorriendo las calles de la ciudad. Ya están siendo las 7 de la tarde, está oscureciendo. Está especial para volar el dron, ¿no? Pero ya vamos a ver si lo hago volar. Mire, no, mire esa, cómo se ve el cielo allá. Ya me voy a fijar bien el mapa para orientarme un poco. Pasa que yo recién hoy he llegado, no conozco. Primera vez que estoy por acá por Catamarca, así que todo lo que estoy viendo, lo estoy conociendo, se lo estoy transmitiendo a ustedes, ¿no? No es que yo les estoy mostrando algo que yo sé, que ya conozco. Bueno, acá les muestro un poco la esquina. Esta es la calle Rivadavia y esquina San Martín. Bueno, ahí podemos ver algunos edificios importantes. Acá, por ejemplo, ya vamos a ir viendo qué es. Ahí está el banco. Hay otro banco, ¿no? Banco Nación, ese que está ahí. Y esta es la calle Rivadavia. Ahí se pueden ver los negocios, ¿no? Y bueno, acá está lo que les decía, el nivel de la plaza, ¿ves? Está, bueno, tiene varios niveles. Está bueno, como que le da, no sé, otra pinta, digamos, que sea todo recto, tener que subir y bajar escalera. Quizás por ahí al que no le gusta subir y bajar escalera no le cae muy bien, pero está bueno, está bueno. Bueno, aquí vamos a cruzar. Ya ajustando la amarilla. Bueno, esta es la calle San Martín. Miren cómo se ve allá, ¿no? El atardecer ese. Acá. Está muy bueno, ¿no? Bueno, se ve que hay seguridad. Estamos ingresando a la... Ingresando, no, bueno, estamos pasando por la peatonal. Vamos a ir por aquí. Se ve gente, ¿no? Se ve gente. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ay, aquí hay otro de estos relojes que están ahí en la plaza, ¿no? Obviamente que no esté en hora, pero está bueno el detalle. Vamos. Ahí salud el amigo. Bueno, acá ahí parece que es una farmacia. Colón, red de farmacia. No sé qué tal se estará viendo la imagen, ¿no? Porque ya está oscurito, está oscuro, así que bueno, vamos a ir viendo cómo se presenta la situación con el tema de la luz, me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, se ve movimiento, ¿no? Hoy a la siesta, bueno, yo llego a la siesta, no andaba nadie. Pero es entendible por el calor. Bueno, miren, acá están en estos puestos de revistas, que venden no solamente revistas, venden figuras. No, está bueno, hay muchas cosas para ver, para entretenerse. Y acá vemos como un tipo feria, mercado, Persia. Ya vamos a dar una mirada. Y aquí está, acá al frente está el juego para los chicos, ¿eh? Divertido para jugar. Juego para chicos, ¿no? Bueno, seguimos. Acá venden moto. Bueno, aquí tenemos las casas de deporte. Ahí podemos ver. Este también está en Tucumán, ¿no? Sporting. No sé si estará en Jujuy, no me acuerdo haberlo visto, no recuerdo. Bueno.
Acá venden, bueno, el tema de las motos. Acá venden autos, Renault, Jalil, todo moda. Bueno, hay movimiento, ¿no? Lo que sí estaba viendo que la peatonal tiene varias cuadras, ¿no? Son como 7 cuadras. O sea, es más grande que Tucumán. Sí, eso es lo que estaba viendo. Pero la idea era mostrar cómo está el movimiento, ¿no? Así que ya vamos a hacer un videito también de a la mañana, podría ser, o al mediodía. Vamos a cruzar la calle aquí. Punto Tecno. No, se ve, bueno, ahí se pueden ver de fondo los cerros, ¿no? Bueno, recordemos que estamos acá en un valle, este es el Valle de Catamarca. ¿Qué será ahí? Ahí está, casa introductora, fundada. Ajá, ya vamos ahí a averiguar, a investigar qué es lo que es esa, bueno, es un edificio, está bueno, ¿no? Se ve la estructura, la construcción. Bueno, vamos a, ya están saliendo los chicos de la escuela. Sí, se ven muchos chicos de la escuela, ¿no? Bueno, vamos a seguir por aquí. La verdad que está bueno para... Bueno, sí, hay varios negocios que sí los ubico porque están en Tucumán, digo, no que los conozca. Bueno, vamos a seguir por aquí. Pero bastante concurrida la peatonal, ¿no? Esta es la zona comercial. A ver. Lo que sí, hay muchos árboles y sí, por eso hay poca luz. Así que... A ver, vamos a tratar de que se quede ahí quieta la imagen. Vamos a ver. Estaba escuchando que vendían, bueno, en Buenos Aires, ¿no? No aquí. 15 mil pesos un repelente. Podría ser, ¿no? Pasa que hay una... Perdón. Hay una epidemia de dengue. No sé, está más... Creo que ya se ha calmado un poco, pero... Hubo muchos casos. Por eso está caro el repelente, porque hay mucha demanda, ¿no? Hay una casa Narrow. Ahí, miren. No, la verdad es que lo que estoy viendo de... Lo que voy viendo de Catamarca está bueno. Se me... Una ciudad... Tranquila, pero concurrida, ¿no? No quiere decir que no anda nadie, ¿no? Eso es lo que le quiero decir. Se ve bastante movimiento. Se ve infraestructura. ¿A qué me refiero? Las calles, las peatonales, la iluminación pública. Está bueno, ¿no? Así que... Bien. A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Cama color. Bueno, a ver, voy a controlar en qué estoy filmando. Porque no sé si estoy filmando a 60 o 30 cuadros por segundo, ¿no? A ver, ahí lo paro un toque. Sí, está filmando bien. Vamos a seguir. Bueno, cama color. Acá, bueno, están estos puestitos que venden acá en la calle. Y ahí se ven unas guirnaldas. A ver, vamos a ver. Salud al amigo. Bueno, por lo menos la gente piola, ¿no? A ver, vamos. Ahí estamos, inmundo, ¿eh? No, la verdad es que me ha sorprendido la ciudad, ¿no? Ya tenía tiempo que tenía ganas de venir para acá. Pero bueno, por una cosa u otra, no, bueno, no podía venir hasta que, bueno, llegó el día y dije, bueno, vamos a Catamarca y nos fuimos. Me vine, así que aquí estamos. Bueno, aquí vamos cruzando las calles. Ay, ahí está el cartel, no lo vi. Bueno, acá está. Peatonal, bueno. Peatonal Rivadavia, pero no me dice esta que la cruza. No está señalizada. Pero bueno, para los que siempre preguntan el nombre de las calles, ahí me fijo. A ver. Sí, porque bueno, para la gente de Jujuy, no, parece que la que se ha ofendido porque no sabe el nombre del río. Mota Botelo. Acá está el nombre, Mota Botelo. Ahí está. Bueno, ahí le dejo el nombre de la calle para los que por ahí quieran saber. Y aquí podemos ver un edificio importante que es la Escuela Belgrano, que hoy ya la estuve, bueno, cuando llegué aquí pasé por acá, por eso
le estoy diciendo, ¿no? Y se ven varios puestos en la calle, ¿no? Licuado, bueno, acá venden gorrita, cosas para celulares, sí, venden de todo. Ahí acá están los de revista, eso que le mostraba hace rato, ¿no? Bueno, y esta es la escuela. Ahí está, miren, Escuela Belgrano. Bueno, a ver que se vea bien. Ahí está, se ve la cúpula. La cúpula, digo, el techo, perdón. Bueno, vamos a seguir por aquí. Sí, está concurrido, pero el tema es que por los árboles ahí no se ve mucho, ¿no? Vamos a ver si, bueno, hay un negocio, bazar. Estaba por traer el mate para tomar algo durante la filmación, pero ¿qué pasa? Me iba a demorar calentando el agua, todo, así que decidí salir y ya, bueno, ya tomo cuando vuelvo. Pero bastante concurrido, ¿no? Y también está un poquito oscuro. Se ve oscuro aquí. Pasa que por, miren los árboles. Me han puesto una guirnalda, todo ahí. Ah, aquí hay un súper abierto a las 24 horas. Ya vamos a ver si compramos algo. Para merendar, estoy hablando, ¿no? Sí, está oscuro. Está oscurito aquí. O sea, se me va a ver, no se va a ver muy bien la... A ver, vamos a acomodar la filmación aquí. Ahí está. Bueno, aquí ya hay más luz del día. Pero bastante concurrido, ¿no? La verdad que está bueno el centro, ¿no? Ya vamos a ver qué onda la mañana, pero lo que sí hace mucho calor. El sol fuerte, seco. Y no, sí, la verdad que sí me ha hecho calor hoy día. Seguimos por la peatonal Rivadavia, vamos a ver. Estamos al 1000. Bueno, hasta que nos den la verde para cruzar. Ahí está. Vamos a cruzar. Está bueno, pero vamos a ver. O sea, ¿qué tal será más tarde, de noche, no? Porque se ve medio oscuro aquí. No sé. O sea, los árboles que más tapan. Por eso se ve oscuro. Mega shock. Bueno, aquí vemos más negocios, centro de compra. Bueno, venden ropa. Ya me pregunta si hay algún mercado, como una especie de mercado del norte, mercado central, algo así. Y si hay alguna zona de ferias también, ya vamos a preguntar. Yo no conozco aquí, ¿no? Primera vez que vengo, así que soy nuevo, estoy conociendo, ¿no? Acá hay otro de estos relojes que les decía. Pero no está en hora. A ver. Acá les voy a mostrar un poquito estos edificios que están buenos. ¿Qué será? Ah, el Consejo Deliberante, creo que decía. Sí. Consejo Deliberante, aquí. Acá. Ahí está la bandera de Catamarca, o no sé si, no estoy seguro si es de Catamarca o de San Fernando, ¿no? Porque tiene una bandera San Fernando también. Casa, cara. ¿Y aquí qué será, no? Bueno, ya vamos a investigar. Aquí veamos, aquí tenemos un cartel. Museo de la Ciudad. Ah, está bueno, ya vamos a entrar a dar una mirada. Vamos a seguir por aquí. Chao, ¿eh? ¿Qué pasó con el micrófono, no? Porque la verdad que estaba intentando poner el micrófono, pero no me lo tomaba. Ya vamos a ver qué pasa. Feria Virgen del Valle. Ah, tiene pinta de ferias grandes aquí, ¿no? A ver, dando una miradita así nomás. Está bueno, ¿no? Para entrar de una mirada. Y después nos vamos por el lado de la
de la terminal, perdón. Pasa que por aquí la gente, como es un lugar cerrado, privado, se persigue, la gente no quiere que lo filme. Así que vamos a seguir. Las Vegas, sí, todo esto son de ese tipo de negocio, ¿no? Vamos. Ya se está poniendo oscuro. Escuela Juan Bautista Alberdi. Seguimos por la Rivadavia, 1100. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que tengo el nombre de la calle, de la peatonal, pero no me dice la que la cruza. Por eso hay que estar fijándome en el mapa. Bueno, ya le voy a dejar en la descripción entre qué calle es la que va a la peatonal. Más fácil. Porque estamos haciendo ese recorrido desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Güemes. Que la Güemes es la avenida de la terminal, ¿no? Así que vamos a ver. Y había una plaza también ahí que ya le voy a decir el nombre. Pero aquí ya está mucho más tranquilo, ¿no? Se ve otra... Va cambiando la trama, ¿no? Pero se ven más estos tipos de negocios. Pero bueno, no se puede entrar. Va, yo no entro a firmar, no, porque... Como le digo, por ahí, como esto es privado, la gente por ahí no le gusta que lo filmen, ¿no? Acá vemos otro de esas tiendas grandes, ¿no? Que son una onda como tipo Big Mal, algo así, de allá de Jujuy, ¿no? Lo que veo yo, no sé. Tendría que ver, pero bueno, es lo que se puede ver de afuera. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, ya va cambiando el... Va cambiando la trama de la ciudad, ¿no? Acá ya se ven propiedades más chiquitas, más bajas, como más precarias, ¿no? Locales más chiquitos. Acá hay otra tienda de esas que le digo, ¿no? A ver. Sí, hay muchas de esas tiendas grandes, ¿no? Vamos a seguir por aquí. Y mientras tanto vamos observando cómo cae la noche, ¿no? Cómo se oscurece el día. Ya voy a hacer una pausa aquí, voy a tomar un poco de agua y vamos a continuar. Más negocio de ropa. Esto viene así, no sé, por el peatonal, no sé. Pero me hace acordar un poco el Bajo, pero mucho más grande, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo han hecho peatonal. En cambio, el Bajo de Tucumán está entre calle 24 de septiembre solamente, no es peatonal nada. Encima son calle Angosta, Breda Angosta. Acá la han hecho peatonal. Bueno, acá estamos llegando a otra plaza. Vamos a ver, esta es la calle, si no me equivoco, es la calle Güemes. Sí, allá está el cartel. Pero para darle más exactitud, vamos a ver el mapa. A ver, mientras tanto, bueno, le muestro cómo está la ciudad, ¿no? Y esta es la Plaza 25. Acá está. Plaza 25 de Agosto. Ahí está. Y esta es la calle Güemes. A ver. Voy a ver si me llega el zoom. Avenida Güemes está muy borroso, ¿no? Bueno. Y esto ya pasa a ser Irigoyen. Esta. Es que está el zoom, ¿no? A ver. Acá ya es Irigoyen, parece la calle. Bueno, ahí vemos una construcción antigua. Ya vamos a darle una mirada a ver qué es lo que es. Tengo el drone aquí, pero ya está medio oscuro, se me hace, ¿no? Bueno, acá es donde empieza la peatonal. La peatonal Rivadavia, les digo, ¿no? Acá podemos ver, hayan puesto unas guirnaldas y van corriendo los changuitos. Bueno, lo que vamos a hacer, a ver, voy a hacer una pausa para tomar agua y se está nublando, ¿no? Bueno, voy a tomar un poquito de agua y continuamos. Bueno, continuamos aquí observando cómo oscurece, ¿no? Ya se está oscureciendo, ya se está poniendo oscuro, ¿no? Ya son las, a ver,
Son las 7:15. Así que, bueno, cualquier momento cae la noche y ya quedamos oscuro aquí. Bueno, estamos en la Plaza 25 de Agosto. Y bueno, vamos por la calle Güemes. Vamos a ir por aquí. A ver, quiero que... Ahí está. Vamos a ir por aquí. Mira, aquí hay parada de taxi, parece. Chuu, que se ha puesto oscuro, ¿no? Bueno. Qué olor a clarines. Caramelo. Bueno. Aquí ya está más tranqui esta parte de la ciudad, ¿no? Ya vamos a darle una mirada a la plaza. Debe haber alguna figura, monumento. Vamos a ver. La verdad que... Bueno, yo no soy de acá, ¿no? Pero debe haber, debe ser alguna... Ah, hay algo ahí. Bueno, ya que lo acabo de ver, ya lo vamos a ir a dar una mirada. Se ve una construcción ahí, ya la vamos a ir a dar una mirada. Bueno, le comentaba que, bueno, 25 de agosto debe ser alguna fecha especial de acá de la provincia, ¿no? Por eso yo no sé a qué se refiere. Es como que, no sé, vaya un cordobés y me pregunte qué ha pasado el 24 de septiembre. El 24 de septiembre es una fecha importante de Tucumán, por ejemplo, ¿no? Por eso le digo que la fecha 25 de agosto debe ser una fecha importante de acá de Catamarca, ¿no? Así que ya vamos a ver si le preguntamos a algún catamarqueño a ver a qué se refiere la fecha. Por algo tiene el nombre de la plaza, ¿no? A ver, aquí estamos llegando a la esquina. Sí, esta zona me hace acordar un poco el Bajo, ¿no? Y bueno, parece que básicamente la organización de la ciudad es así. Bueno, acá, ya que estamos, les muestro. Ahí está. Plaza 25 de agosto. Eso es lo que le estaba comentando, ¿no? Debe hacer referencia a alguna fecha importante de acá de la provincia. Pero como repito, yo no soy catamarqueño, no sé. Ya vamos a preguntar. No se ofendan. Ya vamos a investigar. Usted, el que esté viendo este video y vaya a Tucumán, me pregunta lo que quiera y yo le contesto. Así que hay que ser amable con los turistas, ¿no? Si no saben alguna fecha, coméntenle. Estamos en la calle Salta. Ahí saluda el amigo. Y se ve más gente por acá, ¿no? Pero como le digo, ya va cambiando la trama de la ciudad. Ya es otra cosa aquí. Y se está poniendo oscurito, no, no se vaya a largar el agua. Bueno, si llueve, bueno. Ya era, ¿qué va a hacer? Pero tengo que hacer los videos todavía. Bueno, sí, esta zona me recuerda el Bajo. Muchos negocios de ropa, calzado, hasta cubierta. Sí, está como en todas partes. Ya voy viendo en varias partes. Básicamente se organizan así las ciudades, ¿no? Tenemos el centro y después tenemos el comercio. No, no es que sea informal, sino que es como que es distinto. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, más o menos los que conocen estos lugares saben a qué me refiero, ¿no? Así que... Pero se ve súper tranquila la ciudad, súper bien todo, ¿no? Nadie molesta, nadie jode, se ve tranquilo. No se ve muchos policías en la ciudad, pero a ver, no quiere decir que no sea seguro. Quizá no hay tanto porque no hace falta, a eso me refiero, ¿no? Bueno. Seguimos, seguimos. Recién cruzamos la calle Salta, vamos a... Hay mucha música sonando por todos lados, ¿no? Esta es la calle. Vamos a cruzar. Tucumán. Estamos en la Tucumán al 1100. 1200. Bueno, seguimos por la calle Güemes. Y básicamente, como le decía, ya es como que ya nos estamos alejando del centro, ¿no? Ahí les muestro, Avenida Güemes al 800, 900, Tucumán 1200, 1100. Bueno, para los que... Yo siempre, no es de ahora, no, no es que le estoy exagerando el nombre de las calles. Yo básicamente cuando no hay nombre de calle y puedo me fijo en el mapa. Y bueno, si
O sea, si está el cartel le muestro y si no, bueno, me fijo en el mapa. Bueno, seguimos por acá, recorriendo la ciudad. La verdad que sí, ya se ve, o sea, sí, esto creo que todavía es centro, pero ya es otra cosa, ¿no? Así que vamos a seguir por aquí. La verdad que no, ya, va, ya me ha ganado la noche para volar el dron, ¿no? Pero sí, cuando he salido del hospedaje, sí estaba lindo para salir a filmar. Estaba lindo porque no estaba tan oscuro y bueno, ya no, al no haber sol se ve mucho mejor las imágenes, ¿no? Pero bueno, la cosa es que se está poniendo oscuro aquí, ya el dron ya no se va a ver. Pero bueno, aquí estamos filmando. Esta es la terminal de colectivos de acá. Vamos a darle una mirada a ver si no nos dicen nada. ¿Por qué? Porque varias veces pasó que no nos dejaban filmar, ¿no? Así que vamos a darle una mirada así rápida nada más. Ahí tenemos una escalera mecánica y bueno, un par de negocios. No, es chiquito, no es muy grande. Hay un súper, ya vamos a ver si vamos a comprar algo para la merienda. Sí, o sea, tranqui, chico. Vamos a ver un poco las plataformas. A ver. Oh, pero ya no se ve nada, todo oscuro. Bueno, ya lo vamos a hacer de día, ¿no? Lo mostré un poquito nomás, así. Las plataformas, aquí donde venden los boletos. Pero tranqui nomás, ¿no? Tranqui. Para el negocio. Pero es chiquito, chiquito, ¿eh? Acá termina, ¿ves? Yo varias veces he venido por acá, pero siempre de pasada, ¿no? Ahora sí ya vine acá y me quedé. ¿Ves? Le muestro un poquito ahí. Bueno, la gente que está esperando para viajar. Así que vamos retirándonos antes que nos digan algo. Sí, era una simple pasada nada más. Pero es una terminal chica, ¿no? Sí, bueno, sí, obviamente que tiene negocios, todo. Pero no. Bueno. Ahí está el súper. Creo que es el BEA. Bueno. Ya creo que podemos ir terminando el video, ¿no? Ya voy a comprarlo para la merienda. Así que ya lo vamos a hacer este recorrido, pero de día mejor porque está oscuro, ya no se ve. Así que vamos terminando el video ya, gente. Esto fue un poco de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse. Suscríbanse, dejen like y compartan. Místico Shop. Bueno, no, la verdad es que se ha puesto oscuro, no sé si habrá lluvia, pero bueno, miren, no, sí, se ha puesto re oscuro.